Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Y en esta ocasión estamos otra vez en Craftman. Y bueno, en esta ocasión les traigo un video nuevo y épico, que es de ilusiones ópticas en Craftman, para que dejes a tus amigos con la boca abierta. Sí, con la boca abierta. Así que si quieres saber cómo hacerlos, quédate, porque son, creo que son 6 o 5 por ahí, no sé. Pero son épicos, no son muy difíciles de hacer, no son muchos, pero podríamos hacer la segunda parte si llegamos a los 50 likes en este video. Y bueno, si escucho un poco de ruido de fondo, disculpen, es que yo normalmente grabo en el auto, pero esta vez estoy grabando en mi casa, en un cuarto, y como que se escucha un poquito los ruidos de afuera y así. Pero no importa, este video... pues está súper épico, así que quédate, comenta, dale like, suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Y al final del video habrá saludos a las primeras 5 personas que comentaron en el video anterior. Así que ¡vamos a comenzar! Bueno amigos, para el primer truco vamos a necesitar un cofre con trampa y un cofre normal. Y bueno, ya me imagino que creen para qué, cómo es. Y es que si ponen esto así y esto así, se ponen dos cofres que no se unen. Y esto está épico. O sea, si lo ponemos así ya se une. Pero no, mira qué genial, porque o sea, puedes asustar a un amigo diciendo que... que pues mira, o sea, son dos cofres separados. Eso sí se ve súper extraño. O sea, miren qué épico se ve. Miren. O sea, yo la verdad, si lo veo de lejitos, me la creo. Si la veo de cerca, ya notaría algo diferente. Pero igual, está bastante épico. Sí se ve extraño que los cofres no estén unidos. Y ese es el primero. Ya sé que es uno de los menos geniales, pero para asustar a tus amigos una vez y hacerlo súper fácil, está increíble. Así que este es el más simple, pero van a ir mejorando. Así que este es el primero y son dos cofres. Y bueno, para el segundo truco lo que vamos a necesitar es madera y un horno, un cortapiedras o una mesa de creación o cualquier bloque que sea diferente de cada lado. Y bueno, creo que ustedes lo han visto fotos en internet y yo no sabía cómo lo hacían y hoy aprendí y es así. Tienes que hacer así, una como pared, justo así, una pared como si estuvieras haciendo una casa normal, ya si quieres le puedes hacer techo, yo sí se lo voy a hacer para que quede un poco más realista y así puedas verlo mejor. Ya voy, aquí está, también pueden hacer de este lado, así, y yo le haré techo, pero si ustedes quieren no lo hagan. Necesitamos así, así, y así, y así, y listo. Y bueno, ahora si quieren ver el truco, es súper simple y es poner, es hacer un hoyo aquí, aquí, y aquí. Y poner un horno, por ejemplo, así, desde arriba. Ah, bueno, aquí pusimos un cortapiedras, pero mejor lo haré con el horno para que vean mejor cómo es. Un horno aquí, así. Uno viendo hacia este lado, así, uno, o sea, uno viendo hacia ustedes, algo así, y otro ya así, justo así, y ven cómo queda, está quedando súper genial, así se ve extraño, un poco raro, y ya sé que lo han visto en internet, porque es una imagen bastante famosa, pero también pueden hacerlo con una mesa de creación, o sea, una mesa de crafteo, ahí. Aunque la mesa de crafteo, si se dan cuenta, es igual que la madera, así que no se nota muy genial. Pero sí, está genial que se vea así. ¡Ah, qué genial! Miren, son dos texturas diferentes. Y también otro que queda genial es el cortapiedras, que sería así, viendo hacia este lado. Aunque su textura es extraña, es como la de un horno, pero sin las cosas del horno. Y por último ponemos, ahí está. Y como ven, esta es la textura del cortapiedras. Hay más bloques con lo que lo pueden hacer.
Aquí hay un montón de bloques que pueden hacer diferentes, como por ejemplo algún obsidiana, oro, diamante y cosas así. Y una curiosidad muy extraña es que en la nueva snapshot el oro cambió y ahora se parece más al de Craftman que al de Minecraft. Así que es súper extraño. Ese es un dato curioso. Y bueno, este es el segundo truco, que es también bastante fácil, no es complicado de hacer. Y también puedes decirle a tus amigos que miren qué es esto. Que es, y es muy épico. Así que vamos con el siguiente. Y bueno, para el siguiente truco lo que vamos a necesitar son una telaraña y una cobertura de nieve. Bueno, este truco ya lo he mostrado algunas veces en el canal. Y bueno, es fácil. Simplemente lo que necesitamos es quitar un bloque del piso. Poner un bloque entero de capas de nieve. Así, justo así. Creo que le falta uno. No, solo uno. Y ahora ponemos una telaraña encima. Justo así. Y ahora nos metemos a la telaraña. Y cuando estemos en medio, nos dejamos caer. Y van a ver cómo vamos bajando poco a poco. Hasta que lleguemos aquí. Quitamos la telaraña. Y si nos vemos desde arriba, va a aparecer como la nueva nieve de Minecraft. Que es la nieve en polvo. O sea, miren qué increíble se ve. O sea, es como si de verdad estuviera yo enterrado en la nieve, como la nieve más real. Y este truco está bastante increíble porque es bastante fácil de hacer y puedes engañar a un amigo y decirle que tú estás atrapado en la nieve y enseñarle cómo. Es increíble, parece como arena movediza y es como arena un poco más real y puedes saltar y así, y así, y así. Está bastante increíble. Así que ya sabes, si quieres intentarlo, puedes hacerlo, es súper fácil. Así que bueno, vamos con el siguiente truco. Y bueno amigos, para el siguiente truco lo que necesitaríamos será obsidiana y pedernal de acero o mechero. Y bueno, una vez los tengan, es simplemente hacer muchos portales, como hice aquí. Como ven, es como una caja de obsidiana, pero en realidad son muchos portales. Y esto nos ayudará a dar el efecto de las películas. Solo tienen que ir prendiendo uno por uno, así, así. Y bueno, por último aquí, voy a bajarle volumen porque de verdad suena bastante fuerte. Y podrán hacer este efecto solo conseguido en supervivencia. Así que ahorita les muestro. Bueno, ya estoy en supervivencia y como ven, este es el efecto que da. Oh, como si estuvieran caminando para ir al Nether. Es increíble. Y al final sí llegan, así que es un truco bastante increíble que podría llegarlos a funcionar. Solo funciona si estás en el Overworld, ¿verdad? O sea, no vas a aparecer con 1000 portales en el Nether, solo con el que apareciste. Y es bastante increíble porque si pones más puedes hacer el efecto de ir corriendo hasta que el portal te teletransporte. Así que este fue el penúltimo truco, así que vamos con el último. Está bastante increíble este porque te sirve bastante al momento de hacer ilusiones ópticas increíbles. Así que bueno, vamos con el siguiente truco. Bueno, ya llegamos al último truco o ilusión, lo que tú quieras, como lo quieras llamar. Y bueno, esta para mí es la mejor de todas de Craftman. Y es bastante increíble para engañar a tus amigos. Y dime tú, amigo o amiga que me estás viendo, ¿conoces todos los tipos de maderas de Craftman? Obviamente está la de roble, la que todos conocemos, la de roble, la de abeto, la de abadul, la de la jungla, o bueno, no, esta no es la de la jungla, disculpen. Esta es la del acacia, esta es la de acacia, esta es la de madera de la jungla, esta es la del bosque, ¿y esta cuál es? Madera de Craftman, ¿sabías? Y esta se consigue en ningún lado. ¿Por qué? Porque esta no es una madera. Esta ilusión consiste en poner todas las maderas, la de roble, abeto, abadeul, acacia, jungla, bosque y un cuadro. Sí, un cuadro. Como ven, puedes crear esta estructura súper fácil, hecha de lana negra y maderas, y tienes que poner las placas de presión. Porque así puedes tú simplemente agarrar un cuadro
y tocar aquí. Disculpen este ruido de mis vecinos, están reparando no sé qué ondas. Porfa, estoy grabando. Y como ven, si lo ponen justo en esto, justo encima de la placa, ahí. Ahí está, se pone un cuadro y este cuadro se va a ver así. O sea, se ve increíble, como ven. Se ve bastante bien en cómo es que está. Y parece un nuevo tipo de madera. Y puedes engañar a tus amigos bien épico y decirles: ¿ustedes, amigos, conocen esta madera de Craftsman? ¿Ustedes la conocen? Porque yo no. Está increíble este truco. Y bueno, este fue el último. Y aquí estamos con la madera nueva de Craftsman. Así que tu amigo o amiga, dime. Si te gustó este video, por favor, regálame un like. Comenta, suscríbete, también pon, ay diablos, también pon Alligator en los comentarios, dime tu comida favorita y dime qué otro video te gustaría que yo subiera recientemente. Y bueno, aquí nos despedimos con la nueva madera de Craftsman. Les voy a saludar a los chicos que comentaron, los 5 primeros comentarios, así que si quieres que te salude, comenta rápido. Así que bueno, sin más que decir, adiós. Y bueno, saludos a Carla Santillán, a Ana Oporta, a Matías Fajardo, a Di Perrito Gachatuber y a Sergio 212 Snuser. Así que bueno, si quieres que te salude en un próximo video, lo único que tienes que hacer es ser la de las primeras 5 personas en comentar. Así que ya sabes, apúrate y nos vemos. Bye.